El hígado es un órgano vital que procesa nutrientes, filtra la sangre y combate las infecciones. Si se encuentra inflamado o dañado, su función puede verse afectada. De la hepatitis C y su terapéutica estaremos hablando hoy en Saludar. Porque el virus de la hepatitis C me provocó una cirrosis hepática. Doctora, ¿qué es la hepatitis C? La hepatitis C, como su nombre la indica, es la inflamación que se produce a nivel del hígado. Precisamente el hígado es una de las glándulas anexas del sistema digestivo encargado de muchas funciones metabólicas. Se dice que es un gran filtro del organismo. Allí se producen, vamos a decir que se interviene con el metabolismo de los ácidos biliares, con el metabolismo también de la glucemia, con el metabolismo del colesterol, entre otras muchas funciones, incluso ayuda a depurar muchas bacterias que vienen procedentes del intestino. Cuando al hígado o al organismo entra lo que es el virus C como tal, que es el virus productor de esta enfermedad, pues se produce una inflamación, de ahí viene hepato de hígado y titis de inflamación, una inflamación de curso agudo que con el tiempo puede llegar a un daño hepático crónico con todo el espectro de manifestaciones que ello conlleva. Yo tenía una enfermedad que debía resolverse con una cirugía. Fui a hacerme el estudio preoperatorio y me detectaron que tenía todos los marcadores hepáticos descompensados completamente. El cirujano me recomendó ver al gastroenterólogo y ahí empezó la historia de la hepatitis. ¿Puede considerarse la hepatitis C un problema de salud? ¿Cómo no? La hepatitis C actualmente es un problema de salud a nivel global y Cuba no está lejos de esta realidad. La hepatitis C, el virus como tal, es productor de daño hepático crónico, como decía anteriormente, es el causante o está muy relacionado cuando el paciente se infecta con este virus al cabo de los años, causante del hepatocarcinoma o cáncer primario de hígado, entre otras manifestaciones de daño hepático crónico y manifestaciones de daño hepático ya terminal que pueden conllevar incluso al trasplante hepático o a la muerte si esto no se resuelve. Aunque no se conoce exactamente la incidencia de esta enfermedad en la población asintomática, que es la mayoría, se sabe que existe una alta prevalencia en la población de hemodializados. Por lo tanto, esta es una enfermedad que es prevalente y aunque no se conoce su incidencia verdadera en el mundo, ya que no se han logrado diagnosticar a todos los pacientes que tienen este virus por estar asintomáticos, sí es necesario erradicarla, ya que esto puede llevar a otras manifestaciones, como digo, enfermedades crónicas hepáticas, incluso al daño hepático terminal, a la muerte, y es muy importante en este sentido erradicarla. Pero yo no me siento nada, a mí no me duele nada, yo no tengo mareo, yo no tengo náusea, no tengo nada, me sofoco un poco, o sea, me canso con mucha frecuencia, pero independientemente de que el hígado te provoca esos síntomas, yo soy obesa. Sabes que como esta enfermedad es asintomática, aún existen muchas personas que no están diagnosticadas. Sí, con el tiempo y todas las cosas que me fueron haciendo por el camino, es muy importante saber que estás diagnosticada. Se dice que la transmisión se produce fundamentalmente por vía parenteral, es decir, cualquier situación que conlleve el contacto con muestras de sangre. Por ejemplo, en transfusiones de sangre que no hayan sido precisamente anteriormente procesadas o debidamente procesadas, usuarios de drogas inyectables que intercambian drogas entre sí e intercambian las mismas jeringuillas y agujas, procesos odontológicos donde no se haya producido la esterilización adecuada del material, incluso pacientes que, digamos, se colocan piercings, que se colocan tatuajes en la piel, pacientes que son sometidos a procederes de acupuntura donde las agujas de este proceder no hayan sido debidamente esterilizadas. Se ve también en personal sanitario que está en contacto con estos productos, vamos a decir, o materiales sanitarios que de manera accidental pueden haberse contagiado.
Por ejemplo, pacientes que se someten a procedimientos muy cruentos donde también estos materiales no han sido debidamente esterilizados. Ya se habla también de una transmisión, vamos a decir, a través de la vía sexual por contacto sexual que se vea incorporada la sangre en hombres que tienen sexo con otros hombres, sobre todo mucho mayor la transmisión si están viviendo con el VIH y tienen relaciones de manera no protegida. Se habla de una menor, es decir, de una vía de transmisión ya desde el punto de vista sexual un poco menor y una vía de transmisión vertical a través de la madre embarazada que vive con el virus de la hepatitis C y se lo transmite a través de la placenta a su hijo. El virus de la hepatitis no se transmite a través de la leche materna, no se transmite a través del agua, no se transmite a través de, vamos a decir, prácticas de compartirse objetos, digamos, vasos, de compartirse, digamos, besos o abrazos. Pero en el caso de la lactancia materna, sí es importante que no hayan escoriaciones a través de la piel de la madre, porque en ese caso sí se pudiera transmitir la infección al niño. Nunca he sabido cómo fue que me contagié. Yo pienso que pudo haber sido por un instrumental no bien esterilizado, mal esterilizado o no estéril, porque yo siempre voy mucho al dentista. Por muchas razones, desde niña yo siempre estoy yendo al dentista y es la única manera porque yo ni comparto jeringuillas con nadie, ni me había puesto hasta que me diagnosticaron, me había puesto transfusión de sangre. La transfusión de sangre fue después cuando hice un sangramiento producto de esa misma cirrosis. Y yo pienso que sea eso, pero nunca he sabido a ciencia cierta ni cuándo ni cómo. Nosotros, para diagnosticar el virus, primeramente realizamos, hay una red de laboratorios SUMAS distribuidas en todo el país, donde se hacen los anticuerpos para virus C. Este anticuerpo, la desventaja o la limitación que tiene es que te dice que estuviste en contacto con el virus, más no te puede especificar si tienes una infección activa. Entonces, en este caso, luego que hacemos el anticuerpo para virus C y este positivista, pues entonces pasamos al segundo paso, que es la medición por técnicas moleculares del PCR, del inglés reacción en cadena de la polimerasa, que es para medir la carga viral. Y este sí tiene la ventaja de, uno, detectar, caracterizar la carga viral potencialmente que tiene el potencial que tiene el paciente y además de identificar que tienes una infección activa y evidentemente eres portador de una hepatitis crónica por virus C. Que todo el mundo piensa, cuando le hablan de cirrosis, piensa que es un cáncer y que se va a morir y que no le queda mucho tiempo y se asusta por desconocimiento. Pero ya después con el tiempo yo me fui sabiendo que eso es una enfermedad crónica, que hay que aprender a vivir con ella y llevar el tratamiento como te lo indiquen. En mi caso, como me daba miedo la cirrosis que la hepatitis, pero resulta que la cirrosis es producto de la hepatitis C. A partir de ese momento, el médico tratante debe hacer, vamos a decir, un estadiaje de este daño hepático. Bueno, el paciente se presenta, tiene un estadio de fibrosis, una hepatitis crónica con una fibrosis ligera, intermedia o severa, está cirrótico o tiene, además de cirrosis, otra serie de complicaciones, incluso dentro del paciente cirrótico, hacer el tamizaje cada 6 meses de la aparición del hepatocarcinoma, que se hace con seguimiento por alfa-fetoproteína y un estudio imagenológico, inicialmente ultrasonido. Una vez que se tiene ya caracterizado al paciente de esta manera, pues entonces decidimos, de acuerdo a los criterios, tratarlo
En este caso con los antivirales de acción directa. Afortunadamente, como le decía, estos tienen una alta respuesta y se trata de priorizar a aquellos pacientes que tienen ya cirrosis, que tienen manifestaciones extrahepáticas, estos pacientes, por ejemplo, que son trasplantados, tanto hepáticos como trasplantados renales, pacientes en hemodiálisis, son los que se hace fundamentalmente, vamos a decir que la prioridad para su tratamiento. La importancia del diagnóstico, que uno conozca el diagnóstico, que conozca los riesgos y vaya aprendiendo sobre la enfermedad, lo ayuda a uno mismo, a uno protegerse y proteger a los demás, porque hay que ser responsable con la enfermedad. Uno sabe que aunque eso no se coge vía aérea, o sea, no se respira nada de eso, tiene uno que ser consciente en el momento en que vaya a hacerse una cirugía, cualquier cosa de esa, de informar de que uno tiene la hepatitis, para que otras personas no se contagien. Doctora, ¿el diagnóstico temprano puede prevenir el daño hepático crónico, como la cirrosis, las descompensaciones, el cáncer hepático? Sí, evidentemente, si hacemos un diagnóstico temprano de esta infección, ya en su periodo de, o su estadio crónico, pudiéramos prevenir el daño, porque dependiendo de la etapa donde se actúe, se pudiera incluso hasta disminuir el grado de fibrosis hepática si se diagnostica en un estado de hepatitis crónica y no como tal en una cirrosis descompensada, se pudiera hasta disminuir el grado de fibrosis hepática tratando de eliminar sobre todo la carga viral o el virus que es la anoxa que está afectando al hígado como tal. Afortunadamente se comenzaron, debido a las investigaciones, se comenzaron a desarrollar los conocidos antivirales de acción directa, que no son que medicamentos que se toman por vía oral en dosis única durante 3 meses, es decir, de 12 a 24 semanas, y con los últimos antivirales de acción directa que tienen, vamos a decir, una acción pangenotípica, es decir, que le dan a todos los genotipos del virus C, se han podido hacer tratamientos más simplificados y se ha logrado eliminar la carga viral en más de un 95% de los pacientes. Y esto es muy importante porque, aunque ustedes no lo crean, si es un paciente que elimina totalmente la carga viral teniendo el virus C, aunque tenga un daño hepático, vamos a decir, muy avanzado, con cirrosis, incluso con ya en una etapa que ya tiene complicaciones, puede disminuir, como le decía, el grado de fibrosis y puede a la misma vez retrasar la aparición de otras complicaciones e incluso disminuir la posibilidad de que aparezca el cáncer primario de hígado o hepatocarcinoma. Por lo tanto, esto es una meta que se tiene trazada la OMS, tratar a todos los pacientes diagnosticados con el virus C, para lograr este objetivo, ya que disminuyendo o aclarando totalmente la carga viral, pudiéramos disminuir o por lo menos retrasar la aparición de estas complicaciones e incluso hasta la muerte. Las personas con hepatitis C crónica pueden vivir años sin mostrar algún síntoma o sentirse enfermas. En la mayoría de los casos, al aparecer los primeros síntomas, es signo de una enfermedad hepática avanzada. El seguimiento y control de la enfermedad es vital para el mejoramiento de su calidad de vida. Por hoy es todo. La semana próxima no faltes. Dame el placer de volver a saludarte.